la competición local, los jugadores que quedan, que van a préstamo, y la trascendencia de la competición en el plano internacional. A ver, Orlando, ¿esto es exactamente lo que piensas? Digo, ¿te afilias con lo que dice el Trolio? ¿En todas las líneas? Sí, en el tema... Sobre todo en opinión, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la opinión. Yo no comparto el tema de que produzca un descalabro económico en un equipo tan fuerte como el Olimpia que contraten a Alexis Vega. Discrepo. Me parece que ni él... Lo digo en función de lo que nos dijo el domingo el presidente de Victoria, ¿no? Porque dijo que era un futbolista que es un alto activo y que era menos de $150,000 lo que estaban pidiendo por él. Si nos basamos en esa cifra, no lo veo para un descalabro. Sí me parece bien el tema de que dejen a Benguché, porque había muchas dudas si se iba o no se iba del Olimpia nuevamente, como ya estuvo prestado. Y ceder a jugador... Josman Figueroa ha sido una apuesta de Pedro Trolio, pero no lo ha consolidado. Es un jugador que falta... Me falta jugar, que jugar más. Jugar. Y para jugar más tiene que ir a otro equipo. Y luego el tema también de lo que hizo con André Orellana. Y sí comparto con él. Algunos dicen que es mejor tener una sobrada calidad que te haga falta. O sea... ¿Qué va a pasar con Kevin López y con Solani Solano estando Pinto? O sea, ¿quién va a ser? ¿Quiénes van a ser esa dupla en los extremos? No, digo como. El que anda mejor, seguramente. Sí, por eso, pero plantea una competencia interesante. Se llamará como sea, pero si anda menos que su compañero, no hay ningún problema, creo yo. Sí, o sea, plantea una competencia interna interesante, ¿no? Leal. Gonzalo, ¿cómo lo ves? Algo que dijo el técnico en esta conferencia de prensa que me pareció interesante, Juan Carlos, fue el tema de que ha habido crítica de cómo juega el Olimpia a veces en el torneo. Y él, ¿oye, en eso? Sí, sí, comentó un tema así, pasajero, de juega de tal manera como para poder jugar también a nivel internacional, comentó. En el sentido de que una cosa es enfrentar el fútbol local y otra es enfrentar un equipo de MLS, un equipo de la Liga Mexicana... Y que se juega a un nivel parecido, o sea, el nivel de cómo juega este Olimpia es pensando también en cómo jugar a nivel internacional. Que no sea que cambiar el chip en el torneo local para pasar a otro chip para el torneo internacional. Entonces, que el equipo esté mecanizado de cómo jugar de la misma manera tanto en el campeonato internacional como en el campeonato local. Me pareció interesante eso. Porque sí ha habido, sí, es cierto, en algunos momentos cuestionamientos a cómo juega el Olimpia. A ver, resume, Jimmy. Oh, bueno, a mí me gustó mucho lo que planteó respecto a esta competencia internacional, a Champions. Me gusta cómo el técnico asegura que sus jugadores, su equipo está listo no solamente para afrontar una ronda, sino para tratar de llegar hasta el final. Está ilusionado y no creo que esté vendiendo humo, no creo que esté queriendo... lanzar un mensaje nada más de optimismo. Está muy optimista porque va a enfrentar a un equipo mexicano, pero si alguien lo puede decir es Olimpia, porque sus últimas actuaciones, como él recuerda muy bien, el profesor Troglio, le fue muy bien cuando en 2020 llegó a semifinales y cuando pierde con América por la regla del gol de visitante, pero quedó fuera ante el América. Cuando llegó a semifinales en 2020 eliminó a dos equipos de la MLS. Ahora le toca el Atlas. Yo lo escucho y me gusta ese mensaje que debe de motivarnos a todos a nivel del fútbol hondureño, de creer de que realmente Olimpia va a presentarse no solamente para cumplir con un compromiso, sino que invita a la ilusión y el compromiso de sus jugadores de que pueden hacerle frente al Atlas. Que podrá o no podrá, bueno, eso en la cancha quedará determinado, pero en la previa se mete, se instala y está presionando, ¿no? Yo siento que es como un desafío para sus jugadores, para su equipo, decir, bueno, vamos a ir a la Conca Champions, vamos con otro rival como es el Atlas, equipo que tiene un presupuesto mucho mayor que el del Olimpia, pero tenemos con qué hacerle frente y me gusta esa, pero ese es menos, mensaje. Menos que el América, es menos que Cruz Azul, que ¿quién? Chivas, el Atlas. El Atlas es un equipo que no tiene tradición internacional. Bueno, pero fue campeón de liga hace dos veces consecutivas. Cambió entrenador, ya no está Diego Coca. Es que no sea el América. Si hablamos, no, digo, Azul es que no es un equipo malo. O sea, sigue siendo claro, de México. Sí, no, hablo de la tradición. Yo digo que yo creo que el mensaje de Pedro, tratando de interpretarlo, es de instalar un punto de vista de valentía.
de aspiración. Si vos comparas los planteles en presupuesto, gana el Atlas. Si vos comparas el nivel de competencia Atlas-Olimpia, gana Atlas. Por todas las líneas, seguramente te va a ganar Atlas. Pero entonces, ¿cómo habríamos podido instalar a Marruecos en el Mundial estando entre los cuatro primeros, estando en semifinales? ¿Cómo lo habrías hecho? Descartando a Brasil, a Alemania, a Holanda y a todos esos. Y además es una serie es de fútbol, partidos. Además. Es fútbol. Solo son dos partidos. Como tú te lo plantees... Exacto. Es una serie como de... Como tú te lo plantees realmente, que vas a competir y el fútbol te ofrece las grandes oportunidades de competir y de desafiar las calidades, las habilidades, los equipos. El equipo a veces compite contra individualidades en un momento, en un mal partido. Andás iluminado, pum. Andás brillante, andás bien estructurado desde un pensamiento estratégico defensivo, o de visita, o apareces en la contra. Olimpia le ganó a la América en el Azteca. Y perdió aquí en casa. Le ganó a la América en el Azteca. Sí. No clasificó, pero bueno, le ganó a la América en el Azteca. Perdió en casa. Y incluso tú teniendo algunas oportunidades, ¿no? Pero ya te imaginas comparando una plantilla y otra en aquel América y aquel Olimpia. Pero ganaba por goleada el América. Pero no, se compite desde la intensidad, desde el compromiso, desde el pensamiento y desde la lucha. Esos son los recursos que te quedan cuando la disparidad de calidad es notable y evidente. Pero el fútbol te ofrece estas oportunidades. Yo lo veo creíble esto que el Olimpia elimine esto es, al Atlas. Este es un desafío, claro, que parece creo que el Olimpia puede eliminar al Atlas. Yo lo veo hablando... Alcanzable, tal vez. Es discutible. Sí, no es factible. O sea, no lo veo... No entra derrotado. No lo veo fuera de la cancha. Pero, no entra pero eso es lo que ha logrado. O sea, que esta confianza que tal vez hace 3, 4 años no la tendríamos. Por más que Olimpia siempre ha sido el referente en Honduras o el referente en Centroamérica. Pero este equipo y lo que ha logrado y el trabajo de su técnico y su cuerpo técnico nos hace creer realmente que este mensaje es posible, de que no es una, no es algo, no es un gran sueño. Nos ilusionamos. Es alcanzable. Es alcanzable. Nos hace pensar ahora, que sí. Okay. Atlas igual, yo creo que es bueno darle seguimiento ahora en el torneo mexicano que debuta cambio el jueves. Técnico, pues, cambio técnico. Benjamín Mora es el técnico. Benjamín Mora, que es un técnico que viene de Malasia. Malasia. Sí, no tiene trayectoria. Y figuras del Atlas no tiene, digamos, grandes figuras como cuando uno decía, va a jugar el Olimpia contra el América. Y yo por eso lo coloco, sí tienen una buena estructura de futbolistas, pero yo veo factible que el Olimpia le pueda ganar al Atlas. Julio Furch me parece que es el único. Sí, tienen a algunos jugadores, pero Nervo, por ejemplo, Martín, el portero Nervo. Camilo Vargas, portero colombiano. Tienen a Julián Quiñones, otro bueno, colombiano Quiñones, también. Sí. Solo algo. A ver, tenemos a Martín Nervo. Nervo, sí, futbolista. Nervo es...